Primero, la elaboración de un diagnóstico que permita conocer la realidad de la trata en nuestra comunidad. En segundo lugar, se decidió la elaboración de un programa conjunto de actividades e iniciativas por parte de las entidades representadas en la mesa de trata con motivo de la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Trata con el fin de mejorar la visibilización contra esta eh, vulneración de derechos humanos. Eh, por otro lado, también se hizo un planteamiento de propuestas formativas para los sectores profesionales implicados que les permitan mejorar su capacitación para una óptima intervención. Y también se decidió crear una serie de grupos de trabajos específicos que permitan eh, abordar en, en profundidad los ámbitos de intervención con las víctimas de eh, trata que se prioricen.